Bienvenidos a todos los asistentes. En breves minutos comenzaremos con el ciclo de charlas. Les recordamos que las preguntas serán recibidas a través de nuestro chat. Muchas gracias por asistir. Hola, muy buenas tardes a todos. Este día vamos a dar inicio a un ciclo de charlas. Ciclo de charlas que está relacionado con el tema de la equidad de género. Quisiera comentarles que en el presente milenio la equidad de género se ha posicionado buscando básicamente la igualdad entre los géneros. ¿En qué sentido? En el sentido de igual participación, tanto en beneficios como en oportunidades para hombres y mujeres, en lo académico, en lo laboral, en lo político, en lo social, lo artístico, lo cultural y, no menos importante, también en lo familiar. Este es uno de los temas más difundidos actualmente en las redes sociales, ya sea de manera tanto positiva como de manera negativa. Y representa una temática de mucho interés, sobre todo para las nuevas generaciones, que cada día luchan por tener las mismas condiciones para todos. En particular, en lo que es la ingeniería, la mujer está realizando un papel tremendamente importante. ¿Cómo es esto? Rompiendo las barreras, los estereotipos y los prejuicios de antaño, destruyendo mitos como, por ejemplo, que el rol del ingeniero estaba reservado solamente para los hombres. Fomentar el estudio de las carreras de ingeniería es una tarea de todos. Por eso, nuestra carrera Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Autónoma de Chile asume este desafío, apoyando a quienes tienen que tomar decisiones con respecto a su futuro. Es por ello que, como personas parte de esta sociedad equitativa, es nuestro deber generar acciones en ese sentido. ¿Qué buscamos? Buscamos destacar los logros de diversas mujeres ingenieras en el mercado. Esto es necesario para poder comprender el contexto actual de las mujeres dentro de lo que es la ingeniería. En especial, es de vital importancia que entendamos que tanto hombres como mujeres somos capaces de desempeñar cualquier tarea sin importar los estigmas que la cultura imperante creó hace muchos años y que depende de nosotros como sociedad actual poder generar este cambio positivo. Este ciclo de charlas, denominado El rol de la mujer en la ingeniería y su impacto en la productividad de la industria y eficiencia en el sector público, va a estar compuesta inicialmente por tres sesiones. Una primera sesión, que es la del día de hoy, que comenzó a las 1500, donde nos va a hablar María Teresa Alfaro, ingeniera industrial de la minera escondida. La próxima charla será el jueves 2 de julio a las 12 horas, donde va a hablar Barbarita Lara, quien es co-founder de la empresa Emercom. Y va a finalizar el día miércoles 8 de julio con una charla de Daniela Quintana, quien es directora de Ingeniería en Construcción, a las 17 horas. Ahora quisiera presentar con ustedes a quienes nos van a acompañar durante esta actividad, en este proceso, y van a ser las moderadoras. Una de ellas es nuestra doctora Angie Barr Domínguez, quien es doctora en astrofísica y profesora de la carrera de Ingeniería Industrial. También nos acompaña en esta ocasión María Fernanda Molina Mellado, quien es estudiante de último año y futura colega. Así que un saludo cordial, adelante. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de charlas, el rol de las mujeres en ingeniería y su impacto en la productividad de la industria y en la eficiencia del sector público.
Gracias a todos por estar presentes. Y muchas gracias a nuestro director de carrera, Manuel Castillo, por su bienvenida. Ahora, María Fernanda Molina, una de nuestras primeras estudiantes de la carrera en Temuco, quien egresará este año, hará la presentación de nuestra destacada expositora, María Fernanda. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. En especial agradecemos a nuestra destacada expositora, María Teresa Alfaro López, por su disposición en el día de hoy. María Teresa es ingeniera civil industrial de la Universidad de Antofagasta, con 9 años de experiencia en minería, especializándose en sus primeros años en el área de abastecimiento en minería escondida, en procesos de licitación de nuevos servicios, negociación de contratos existentes, continuando en Minera Sierra Gorda como administrador de contratos, gestionando estados de pagos, dando cumplimiento a los KPI establecidos, negociación y extensión de contratos. A partir del año 2018, se incorpora en el área de tecnología en Minera Spence, donde es parte de la iniciativa de trabajar por medio de Work Management. Luego, en el año 2019, comienza a desempeñarse como supervisora, coordinando y monitoreando los trabajos para dar cumplimiento a lo planificado. Actualmente, se desempeña como supervisor Site Operation Mina en la Minera Escondida, donde se encarga de supervisar las actividades del área de tecnología en mina, tanto en terreno como por medio de monitoreo. Dejamos a María Teresa con su charla Mujer en Minería Rompiendo Barreras. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a todo el equipo que hicieron esta, que me presentaron. Bueno, como me indicó María Fernanda, mi nombre es María Teresa. En general, todos me dicen Marité. Soy de la ciudad de Antofagasta y desde aquí estamos preparando esta presentación. Voy a compartir. Ahí, no sé si logran ver la presentación, si me pueden hacer alguna señal de OK. ¿Se ve la presentación? Bueno. Primero que todo, bueno, más que una charla, en realidad, lo que quiero en realidad explicar es mi historia de cómo escogí la carrera y cómo llegué al área de minería, ¿ya? Bueno, primero que todo, como les indiqué... Disculpa, María Teresa, ¿puedes agrandar la presentación, por favor? Sí, gracias. No hay problema. Ahí. Gracias, Andy. Bueno, primero que todo, como les indiqué, yo nací acá en Antofagasta, estudié en el Colegio Madre del Rosario, el único colegio de mujeres que todavía existe en Antofagasta, donde conocí a mi querida compañera Angie. Bueno, luego de esto hice todo en lo que es mi enseñanza básica y mi enseñanza media. Y bueno, los dos últimos años, que es tercero y cuarto medio, donde uno se replantea qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere estudiar, finalmente decidí y me equivoqué. Entré a estudiar tecnología médica. No alcancé a estar ni siquiera un año. La verdad es que me di cuenta que no era lo que yo estaba buscando y lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Así que ese año fue súper crítico, fue como mi primer fracaso en realidad. Pero yo dije, no, esto más que un fracaso, tengo que replantearme lo que quiero estudiar. Entonces fui buscando alternativas y encontré lo que era, dije yo, ingeniería. ¿Pero ingeniería en qué? Estaba ingeniería mecánica, electrónica, química, pero la verdad es que yo no me veía en ninguna de esas áreas o en realidad todavía no tenía la noción de qué es lo que yo quería hacer. Entonces me encontré con esta carrera, que es ingeniería civil industrial, donde encontré que era lo que yo estaba buscando, que era que tenía un amplio campo laboral, donde yo quizás en el camino me iba a poder dar cuenta de lo que yo quería o dónde yo quería especializarme. Así que finalmente esta fue la carrera que escogí. Estudié en la Universidad de Antofagasta.
¿Por qué no en otro lado? La verdad es que por tema, o sea, en realidad por temas económicos también, o también por desconocimiento, por temas de quizás de otra alternativa. Pero la verdad es que estoy súper contenta. Yo creo que fue esta universidad me dio las herramientas para poder enfrentarme hoy actualmente al mundo laboral. Bueno, la carrera duró 6 años, creo que ahora dura menos, creo que dura 5 años, al menos acá en la Universidad de Antofagasta. No sé si eso es a nivel de todas las carreras que están en Chile. ¿Ya? Y bueno, una de las cosas también que me gustaría recalcar es que yo en mis últimos 2 años de carrera conocí lo que son los congresos, así que la verdad es que se los recomiendo, al menos todos los que son industriales. Hay un congreso que es muy bueno que se llama el CLAIM, donde uno tiene la posibilidad de conocer gente. Yo hasta el día de hoy tengo contacto con gente que conocí de Argentina, Venezuela, y eso es súper importante, el tema de contactos y de redes. ¿Ya? Así que si tienen la oportunidad, háganlo. Bueno, finalmente en mis últimos 2 años de carrera empecé a buscar lo que tiene que ver con la práctica, con la tesis, y hice mi práctica y mi tesis en Minera Mantos Blancos, ya que está acá en la segunda región de Antofagasta, aproximadamente a 40 minutos de Antofagasta. Ya una minera bien antigua, donde fue una escuela para mí y me incorporé al área de abastecimientos. Ahí fue mi primer acercamiento al mundo laboral, ¿ya? Donde trabajé con un informático y lo que hicimos fue automatizar algunos sistemas que eran por medio de papel, nosotros los subimos a un sistema. Eso fue lo primero que hice como en el ámbito laboral, ¿ya? Bueno, una vez que egresé y me titulé, empecé a buscar trabajo y como sabemos acá en el norte, la verdad es que casi todo se enfoca, no es un 100%, pero la mayoría de los trabajos que hay acá está relacionado o trabajar en minería o en servicios que prestan servicio a la minería. ¿Ya? Entonces, encontré trabajo en una empresa colaboradora donde le prestamos servicio a Minera Escondida. Y ahí también fue en el área de abastecimiento, ya que justamente era donde yo había tenido experiencia. Entonces ahí estuve 3 años ya licitando contratos, negociando contratos y donde nosotros éramos la intermediaria entre la minera y los colaboradores. Y nuevamente ahí donde tuve mucho contacto con proveedores, prácticamente era psicóloga, abogada, porque teníamos que leer los contratos, las cláusulas. Entonces fue bien entretenido, la verdad que aprendí mucho, trabajé mucho con abogados, ¿ya? Bueno, el proyecto finalmente, Minera Escondida internalizó el servicio, entonces nos quedamos sin ese servicio, pero en la empresa donde trabajaba yo se ganó otro proyecto en Minera Spence, ¿ya? Perdón, en Minera Sierra Gorda. Y ahí estuve 3 años más en Minera Sierra Gorda, que está aproximadamente a 2 horas de Antofagasta, y también en el área de abastecimiento, ¿ya? Prácticamente parecido a lo que había hecho para Minera Escondida. En total, ahí fueron 7 años en el área de abastecimiento, y 7 años, claro, y después dije yo, o sea, si yo escogí la carrera Ingeniería Civil Industrial, era para poder moverme, ¿ya? Entonces yo dije, es hora de encontrar un trabajo, otra alternativa, cambiar, variar, ya sea dentro de la minería, en otra área o netamente en otro rubro. Entonces empecé a buscar, a mandar mi currículum, a buscar en otras áreas, pero finalmente creo que el mundo de la minería me seguía. Finalmente me llamaron de Spence, ¿ya? Pero sí, acá había un desafío súper grande porque era en el área de tecnología, algo que para mí era totalmente nuevo. Y la verdad es que tampoco era muy amigable para mí el tema de la tecnología. Pero dije, ya, esto es un desafío, sí es lo que yo estaba buscando y por algo estudié lo que estudié para poder ir moviéndome también en diferentes áreas. Entonces me cambié. Y era una, también el cargo que llegué era un cargo súper nuevo, en realidad no estaba, era un cargo que prácticamente lo llegué a crear yo. Entonces lo que ellos querían a un civil industrial que los apoyara con todo lo que era el análisis de datos que tenía esta área. Área tecnología en una minera se encarga desde la entrega de computadores, creación de cuentas, hasta instalación de redes, toda la tecnología que se ocupa en la minera, por ejemplo, los GPS que se instalan en las palas, en las perforadoras, en los camiones y el mantenimiento de todo esto para que todo esto funcione, ¿ya? Entonces, ya para mí todo esto era nuevo, alcancé a estar un año y mi jefe me ofreció el cargo de supervisora.
Yo dije, pero ¿cómo supervisora si llevo recién un año en área de tecnología? Y ahí fue donde entendí la base de lo que es la carrera civil industrial, donde yo dije, no, en realidad no es necesario que yo sea experta en cada tema. O sea, yo no soy informática, yo no sé programar, yo no sé un montón de cosas que hace el área de tecnología, pero lo que yo sí sé es coordinar, yo sí sé gestionar. Y yo puedo hacer que las piezas se muevan de tal manera que nuestro servicio sea el mejor. Entonces ahí me di cuenta y me volví a enamorar de mi carrera, donde yo podía tomar estos desafíos y me lo permite en realidad. Bueno, finalmente el cargo que me estaban ofreciendo era para pasar a la compañía. Pero estuve un año esperando el ingreso y cuando finalmente se abrió, que fue un año después, también se abrió en Minera Escondida, el mismo cargo, para la misma área, tecnología. Entonces, yo postulé a los dos y después me hicieron escoger, no podía estar en las dos. Entonces, finalmente me quedé con la postulación de Minera Escondida y quedé. Así que ahí estoy desde febrero, llevo aproximadamente 4 meses en Minera Escondida. ¿Ya? Y bueno, ¿y por qué yo decidí postular y cambiarme a otra minera? Bueno, ahora les voy a indicar por qué. ¿Ya? Bueno, BHP es una compañía a nivel mundial donde en Chile tiene 3 mineras, ya que es Cerro Colorado, Spence y Escondida. En orden de producción y de tamaño, la más pequeña es Cerro Colorado, luego le sigue Spence, ya que es donde yo trabajé anteriormente, y finalmente Escondida. Y Escondida, a su vez, es la más grande de estas tres, pero también es la minera más grande en producción del mundo. O sea, estamos hablando de que tenía una super oportunidad de trabajar en una minera que produce esa cantidad a nivel mundial. Como dato, o sea, es una minera, las dimensiones son mucho más grandes, así como dato para que se puedan entender, Spence había alrededor de 40 camiones de extracción y en Escondidas estamos hablando de alrededor de 200 camiones, ¿ya? Donde adentro de la minera tenemos semáforos, o sea, es una ciudad dentro de esta minera, ¿ya? Así que bueno, fue un tremendo desafío, llevo recién 4 meses con pandemia incluida, así que estamos con turnos éticos, igual estamos subiendo a faena con todo el resguardo que se merece esta contingencia, pero sabemos que en realidad que estos barrios la verdad no es muy favorable para el tema de la economía. Bueno, Minera Escondida produce tanto concentrado de cobre como cátodos de cobre, ¿ya? Y son procesos diferentes. No todas las mineras producen ambos productos y tampoco no todas producen los dos productos, ¿ya? Así que estamos hablando de una minera bien fuerte en lo que es producción, ¿ya? Bueno, finalmente quería comentarle un poco de cómo ha sido la experiencia en el mundo de la minería siendo mujer, ¿ya? Saqué algunos datitos para que puedan entender. Bueno, siempre la minería fue considerada una actividad masculina, ¿ya? Y no solo en Chile, sino que en todos los países del mundo, ¿ya? Y en el ámbito local, en Chile, por muchos años se nos prohibió el ingreso a la faena. Incluso estaba por el Código del Trabajo se nos prohibía el ingreso, ¿ya? Porque no estaba, porque eran superiores a nuestras fuerzas, eran peligrosas, o sea, incluso hasta eran moralmente, o sea, no estaban moralmente propios a nuestro sexo, ¿ya? Menos mal que esto está cambiando. Así como anécdota, me cuentan mis colegas que llevan un montón de años en la minera, que cuando Michelle Bachelet fue presidenta, le invitaron a Minera Escondida y prácticamente tuvo que ir disfrazada, porque si algún operador veía que había una mujer dentro del rasgo, o sea, eran capaces de parar la producción. Decían que la mina, que el rasgo se ponía, o sea, se colocaba celosa si es que había una mujer ingresaba. Entonces, decía que ocurrían derrumbes o incidentes, accidentes. Entonces, menos mal que eso cambió y que cuando yo ingresé eso ya estaba extinto en realidad, ¿ya? Actualmente, la mujer en la minería bordea el 8%, ¿ya? Igual muy por debajo, si lo consideramos, lo comparamos con otros países mineros, como Canadá, que tiene un 17%, y Australia, que tiene un 15%. Pero menos mal que esto está cambiando. Esto está cambiando. Las mineras están creando estrategias para incluir a la mujer, y no solamente a la mujer, sino que estamos hablando de inclusión en general, ¿ya? Y bueno, originalmente cuando se empezó a incluir a la mujer en el mundo minero fueron en trabajos técnicos como operadora,
Hay fundaciones que crean estas mineras y que recogen o captan a mujeres y las preparan para ser operadoras. Está súper bien y eso tiene que seguir, pero lo que se queda ahora es incorporar a las mujeres en ámbito, en liderazgo, en cargo de supervisión, ¿ya? Y eso es lo que se está logrando en estos momentos. Yo cuando trabajé en Minera Spence el año pasado, o sea, el año pasado estaba la primera gerenta, la gerenta general, la Mia Gauss, que también fue bien famosa. Así que eso ya fue un paso para BHP, ¿ya? Y como punto final, en realidad, BHP quiere incorporar, quiere llegar al 50% de mujeres al 2025. Es un desafío súper grande, pero yo creo que sí se puede. De hecho, yo soy, mi contratación, que yo entré hace 4 meses, tenía que ser mujer. Hay muchos que me dicen, y a lo mejor te escogieron porque eres mujer. Yo digo, no, yo pasé por un proceso, donde me entrevistaron, un proceso psicológico, todo el proceso entero. Y la verdad es que yo eso no lo comparto. Yo creo que ahora se nos está dando la oportunidad que por muchos años se nos negó. Y solamente nos están igualando y no nos están dejando afuera por el simple hecho de ser mujer. Ahora nos están colocando para que nosotros podamos competir con un hombre. Así que a todas las mujeres que están escuchando, no quiero tampoco que los hombres no piensen que es algo que, o sea, la idea en realidad es que las mujeres ahora estamos siendo escuchadas y no nos están dejando fuera en un proceso competitivo. Ese es el tema. Así que eso brevemente, creo que cumplí con el tiempo. Así que creo que ahora viene una ronda de preguntas, así que voy a estar muy atenta para poder responder. Voy a sacar la presentación. Muchas gracias, María Teresa, por contar tu experiencia. Acá tenemos una pregunta de Juan Carlos. Él pregunta si sientes que has sido discriminada para algún cargo por ser mujer, positivo o negativamente. ¿Estoy en vivo? Ya, yeah, ok. Mira, la verdad es que cuando yo ingresé, esto ya estaba un poco atrás. O sea, yo creo que yo tuve un poco de suerte, ¿ya? Esto ya había un trabajo previo como en el camino, en realidad, ¿ya? Pero sí, aún así sigo viendo que de repente se me discrimina, y más en el área de tecnología, que la verdad que somos muy, muy, muy pocas. Entonces, en mi actual trabajo sí, he sentido un poco el tema, pero para, como en vez de que sea positivo, o sea, en realidad ha sido un poco negativo. Pero me lo tomo como un tema que tengo que yo mejor, o sea, en realidad hacer entender de que nosotras estamos ahí y es por algo, no es porque nos regalaron el puesto, en realidad. Eso. María Teresa, la parte de la audiencia nos hace una pregunta de manera anónima que tiene que ver si es que te has encontrado con algún tipo de barrera en la industria por el hecho de ser mujer. Un tipo de barrera. No, mira, la verdad es que he tenido súper muy buena suerte, pero la verdad es que sí me he dado cuenta que, o sea, no me ha pasado a mí, lo he visto. Por ejemplo, a técnicos que son mujeres, que trabajan prácticamente en terreno, donde de repente no están considerados los baños para las mujeres, o las casas de cambio, donde uno se tiene que cambiar ropa para colocarse la ropa para poder subirse a un equipo. A veces eso falta, yo creo que siempre consideran como que son solamente hombres, ¿ya? De hecho, también me han comentado mi viejito que tengo allá en faena, que antiguamente no habían baños para los operadores, o sea, habían baños súper lejos, y ha tenido que ir cambiando esto por la incorporación de la mujer
al mundo minero. Han habido cambios, pero yo particularmente a mí no me ha sucedido. Muchas gracias, María Teresa. Acá tenemos hartas preguntas. Acá dice Marta, ¿cómo fue la relación laboral al ver que una mujer tomaba el cargo de supervisora en una minera? Sí, wow, muy buena pregunta igual. La verdad es que yo venía de una minera, una pequeña minera o mediana minera, donde el ambiente laboral era muy bueno. Entonces yo la verdad es que tuve siempre, empecé, o sea, siendo supervisora en esa minera, donde ellos ya me conocían antes. Entonces la verdad que fue un recibimiento súper bueno y cuando me cambié a Minera Escondida estamos hablando que es mucho más grande, es mucho más difícil generar esta complicidad entre tus compañeros y que llegara una mujer y más encima, no sé, que hay muchos que piensan que tengo menos edad de la que tengo, a todo esto tengo 34 años. Entonces, ¿qué viene esta cabra chica? Me hace una mina a darme órdenes. Entonces, la verdad es que he tenido que usar mucha estrategia de acercarme a las personas y que ellos entiendan que yo no estoy ahí porque me regalaron el cargo, yo estoy ahí porque yo pasé por un proceso y la jefatura consideró que yo iba a hacer un aporte. Entonces, la verdad que sí, ha sido un poco difícil. He escuchado que de repente me andan ahí como hablando de mí, pero la verdad que tengo que tomármelo súper, súper bien, o sea, en el sentido de que tengo que saber cómo tomármelo. Así que porque tengo que demostrar que nosotras sí podemos y por algo estamos ahí. María Teresa, otra pregunta de parte de la audiencia, por parte del decano de la facultad, pregunta si es que en Minera Escondida están trabajando con inteligencia artificial. Sí, la verdad es que no tengo muy bien el detalle, pero sí estamos abiertos a trabajo. Creo que hay un proyecto, pero sí, la verdad es que no lo tengo con el detalle, pero sí, me suena mucho el tema de la inteligencia artificial. Incluso creo que cuando estuve en Spence había un proyecto que estaba llevando el área de tecnología de Spence. Entonces me imagino que acá también, que como te digo, como llevo tan poquito tiempo, pero sé que sí, sé que lo están trabajando y también lo estaban trabajando con unas universidades, pero más detalle no tengo, pero sí, sé que se está trabajando con eso. Otra pregunta que también han realizado la audiencia tiene relación, María Teresa, con la brecha salarial entre hombres y mujeres en la minería. ¿Cuál ha sido tu experiencia en base a eso? La verdad es que no lo sé en cuanto así como de algún colega. No, te estaría mintiendo si es que yo sé que eso ocurre. O sea, quiero pensar que eso no existe en la minería, pero no lo sé, la verdad. Si es que hay brecha, no debería. Quiero pensar que no lo hay. María Teresa, acá preguntan, ¿cuál es el mejor consejo que darías con respecto a explorar nuevas áreas? ¿Cómo manejarlo y sacarle provecho? Pregunta María Jesús. María Jesús, mira, la verdad es que para mí fue un desafío cuando yo me quise cambiar de área y fue un desafío que lo tomé súper bien y que fue como un... Lo que pude lograr de esto fue entender la base de, yo creo que de lo que es ser un ingeniero. O sea, como partí diciendo, la ingeniería civil industrial tiene un amplio campo laboral que te permite trabajar en muchas áreas y en muchos rubros. Entonces yo creo que obviamente hay un miedo cuando uno cambia de área, y más encima cuando uno lleva tantos años haciendo lo mismo.
¿Ya? Yo creo que mi consejo es que lo tomen, o sea, una vez que ya tengan y estén trabajando y lleven mucho tiempo y se sientan que entraron en una monotonía o donde ya no pueden seguir avanzando más, hagan el cambio. La verdad es que da miedo, todo cambio da miedo, pero la verdad es que, como les digo, la carrera lo permite, la carrera lo permite y en el camino uno se puede ir especializando en lo que más te guste. Por ejemplo, yo estaba a punto de buscar, o quería estudiar algo relacionado con la tecnología que me apoyara ahora en el cargo que estoy. Como supervisora. Por el tema de la pandemia lo estoy postergando, pero yo creo que no hay que tener miedo a estos cambios y más siendo civiles industriales que nosotros tenemos la base para poder ingresar a cualquier rubro y aportar con nuestros conocimientos. Otra pregunta, María Teresa, hace referencia a qué esperas personalmente como cambios a futuro. Bueno, primero el gran cambio que tuve fue cambiarme a un 7x7, ¿ya? Que fue un desafío también, como le digo, todo ha sido harto desafío para mí en este último tiempo. De pasar de trabajar a la ciudad 5x2, después trabajar 4x3 y ahora 7x7. Yo dije, ya, fue como un tema dije yo, vamos a probar, ¿ya? Y qué es lo que quiero yo para más adelante. La verdad es que quería aprender más cosas, la verdad. Me sentía un poco estancada donde estaba. Y la tecnología, de verdad que se viene mucho en todas las áreas. Así que eso es lo que yo espero en realidad de donde estoy ahora, que absorber todo este conocimiento. Y poder aplicarlo quizás no en esta misma área, no sé, a lo mejor pretendo estar acá igual un par de años, pero después todo lo que aprenda, incorporarlo quizás en otra área. Por ejemplo, los 7 años que yo estuve en el área de abastecimiento, aunque no lo crean, me está sirviendo mucho ahora, ¿ya? Entonces todo sirve, todas las experiencias que tú tengas te van aportando para tu próximo desafío. Así que la verdad lo que yo espero ahora es aprender lo más posible, todo lo que tiene que ver con tecnología que se viene. Así que al menos eso espero yo con este trabajo nuevo. Muchas gracias, María Teresa. Acá te preguntan que tú vas a terreno, ¿cierto? Tienes que ir a terreno a ver la producción. Preguntan cómo es esa experiencia de estar en terreno. Sí, ahora como estoy cuando comencé con el cargo de supervisora, tuve que empezar a ir a terreno, ¿ya? Es impresionante. Bueno, a mí cada vez que, bueno, en la presentación que yo mostré, igual puse un par de fotitos mías, cada vez que yo me incorporo a una minera, o al menos cuando comencé en Mantos Blancos, después en Sierra Gorda, en Spence, ahora en Minera Escondida, siempre pido que me lleven a conocer, independiente que mi rol no era ir a terreno, ¿ya? Siempre me gusta conocer, y fue maravilloso subirme a una pala, a una perforadora. Son equipos gigantes y hay un montón de lucas invertidas en cada equipo. Estamos hablando de un montón de dinero, la verdad. Y ahora que mi cargo es ser supervisora, la verdad es que tengo que ir bastante a terreno. Ahí disfrazada entera con los bototos, el casco, todo, pero sabes que ha sido súper entretenido. Se aprende mucho. La verdad es que tú aprendes mucho cuando tú conoces en terreno lo que después tú quieres analizar. Entonces, y conversar con la gente, que te cuenten los problemas. Por ejemplo, darte un ejemplo, yo tuve que en Spence tuve que hacer un análisis de las fallas en los equipos. ¿Y qué mejor que ir a conocer y conversar con la gente que opera estos equipos o que utiliza la tecnología, que te puede explicar ellos mismos y con eso tú en base a eso hacer un análisis que de repente detrás de un escritorio de repente hay cosas que tú no ves? Entonces, la verdad es que sí, me ha servido mucho y ha sido una experiencia súper grata trabajar y conocer el trabajo que hace la gente en operación. Javiera nos pregunta, ¿en qué otras áreas puede especializarse un ingeniero civil industrial?
en muchas áreas. Y es por eso que yo les dije que una de las cosas que más me gusta de la carrera. Puedes trabajar, cuando yo, cuando les comenté que había estado 7 años en el área de abastecimiento, empecé a buscar otras peras, otros trabajos. Busqué en bancos, en clínicas, en hospitales, en otras mineras, en realidad en cualquier lugar donde exista un sistema donde tú puedas generar una, puedas realizar gestión. Así que la verdad que es un campo, o sea, una carrera que tiene un campo, campo laboral y que te permite ir buscando qué es lo que más te acomoda. Así que la verdad es que eso, tiene mucho campo laboral. María Teresa, acá nos piden si nos puedes explicar eso del turno 7x7. ¿Cómo funciona ese turno? ¿Si en todas las minerías igual trabajan así o hay veces que son más largos? Por favor. Ya, mira, como les expliqué, yo comencé con un 5x2 en la ciudad, donde subía 2 veces a la semana a la faena. Después el 4x3, que yo encontraba que era el mejor, donde yo subía un día lunes y bajaba un día jueves y tenía viernes, sábado y domingo de descanso. Y ahora el 7x7, claro, subo, va desfasado, subo un martes y bajo los días lunes, y el resto de los otros días, la idea es que tu contraturno tome todas tus actividades y tú tengas 7 días para descanso, que es maravilloso, que son 7 días que puedes viajar, que te puedes dar libertades, ¿ya? Pero con el tema de la pandemia como que me echó abajo un poco mis panoramas de viaje, así que, pero sí, siendo mujer también, en algún momento lo consideré, yo dije, si tengo que trabajar un 7x7, tiene que ser ahora, y yo no tengo hijos, entonces también es un tema para la mujer que es mamá o que quiera ser mamá. Pero también hay un montón de beneficios cuando uno es mamá trabajando en un turno así. Creo que hay también unos turnos que son especiales para las mujeres que quieren ser madres. Así que la verdad que, o sea, si es que quieres trabajar en faena y piensas ser mamá, que no sea una limitante, porque la verdad es que hay súper bueno, se acomodan los turnos de tal manera que pueda conversar con tu vida siendo mamá, ¿ya? Sí, la mayoría de las mineras trabaja con estos turnos que yo te digo, que son el 4x3 y el 7x7, ya casi la mayoría. Hay unos turnos que son 14x14, 9x4, pero creo que esos ya no se están utilizando mucho, más que nada que generalmente que son los servicios así como de... servicios de aseo, de alimentación. Yo sé que ellos siguen trabajando 10 por 10, ¿ya? Pero al menos los cargos así como de supervisión o los que son los operadores, generalmente el turno que más se utiliza en minería es el 7x7. Y la verdad es que si no hubiéramos estado en pandemia, la verdad es que sería excelente, porque son 7 días que tú tienes para estar súper relajado. Esta pregunta, María Teresa, la realiza Juan Carlos y va un poco relacionada con lo que tú ya mencionabas. Dice, si sientes que al formar una familia o tener hijos puede ser perjudicial en lo laboral. Es claro, es como lo que le estaba comentando. Yo dije, yo hasta el momento no tengo planes de ser mamá, pero tampoco lo descarto. Entonces, siempre dije, si es que tengo que trabajar por turno, y más si es que un 7x7, tiene que ser ahora, para probar y todo el tema. Así que sí, puede ser que hay a lo mejor mujeres que quizás descartan esta alternativa, pero decisión, claro, decisión propia, la verdad. ¿Ya? Por eso que yo, como les digo, no descarto el tema de ser mamá, pero por ahora no. Así que dije, no, este turno yo creo que el que tengo que probar, lo voy a probar ahora y a ver cómo me va. En un futuro, sí, no me veo trabajando en 7x7 toda la vida. La verdad es que me gustaría moverme dentro de la misma compañía, si es posible, a otras áreas que me permita volver a la ciudad, pero estoy hablando, no sé, un par de años más, la verdad.
Por ahora estoy súper bien, creo que es el momento de poder emprender este desafío. Jonathan Riquelme nos pregunta, dentro de las diferentes mineras en las que tú has trabajado, ¿dónde observas que se ha implementado mejor el integrar a la mujer dentro del mundo minero? La verdad es que en los 4 meses que llevo en Escondida, creo que BHP, que en general son las 3 mineras que les mencioné, que es Cerro Colorado, Spence y Minera Escondida, es donde he visto mejor la inclusión, y no solamente de la mujer, estamos hablando de la inclusión en general, inclusión de personas con, ¿cómo se dice?, con capacidades diferentes, la inclusión también en el sentido de que también sé que se le ha dado la oportunidad a personas, por ejemplo, de poder trabajar desde sus casas, independiente de lo, mucho antes de la pandemia, ¿ya? También hay unos años sabáticos que te da la compañía si tú quieres experimentar, no sé, irte un año a estudiar a otro lado, tú postulas a este puesto y te dan un año sin goce de sueldo, pero después tú vuelves a tu cargo. La verdad que es una compañía donde lo encuentro súper flexible en todo ámbito, tanto en la inclusión de la mujer como la inclusión o la diversidad, la verdad, y las maneras de trabajar, ¿ya? Así que creo que BHP es una muy buena compañía en ese sentido. María Teresa, y yo quería hacerte una consulta sobre qué le dirías a todos las y los jóvenes que están terminando su etapa escolar o que recién inician la travesía, ¿cierto?, de estudiar ingeniería civil industrial y que sienten ciertas inseguridades respecto a la carrera. Yo creo que a todos los estudiantes en algún momento les pasa. Pero ¿qué consejo les diría o lo bonito que es ya ejercerla? Bueno, que primero que todo que los comprendo si es que están en el último año de colegio, porque a mí me pasó, cuando decidí lo que quería estudiar, no fue la carrera que finalmente terminé. Es un tema súper, súper normal que pase, por eso que traten de investigar y si, por ejemplo, estas instancias son súper buenas. A mí me hubiera encantado que me hubieran dado una charla, una persona que hubiera salido de una carrera donde me contara su experiencia, ¿ya? Así que, primero que todo, calma, tengan súper claro, o sea, traten de investigar, de conversar con alguna persona que estudie o que esté estudiando, que haya salido de alguna carrera que a ustedes les interese, ¿ya? Eso es lo primero. Y bueno, discúlpame, María Fernanda, no recuerdo bien cuál era la otra parte de la pregunta. No, básicamente lo que contestaste, que en base a tu experiencia, ¿qué es lo positivo de la carrera para motivar? Ya, claro. Entonces, bueno, una vez que ya tienes clara y tú sientes que la ingeniería es la carrera y específicamente la civil industrial la que te gusta, bueno, la verdad es que yo estoy súper contenta con la carrera que finalmente escogí. Y eso sí, es súper grande el cambio de pasar del colegio a la universidad. Y hay un cambio, pero gigante. Después de pasar de la universidad a trabajar. También es un cambio. Es donde tú de repente tú te das cuenta que quizás lo que a ti enseñaron en la universidad más que nada a veces son hartas habilidades, pero son como más duras, ¿ya? Y todo lo que es habilidades blandas las tienes que ir construyendo. Es bueno que también se generen estas instancias y también que las mismas universidades preparen a su alumno con las habilidades blandas, que es lo que de repente no te enseñan y que al momento de enfrentarte, por ejemplo, yo tengo compañeros que salieron y compañeras que son súper tímidas. Entonces, finalmente, cuando se enfrentan al mundo laboral, les cuesta. Entonces, y a mí yo creo que eso puede, a mí me faltó quizás desarrollar un poco de las habilidades blandas mientras estaba estudiando, ¿ya? Yo creo que es algo que también debería estar enfocada a las universidades actualmente, porque eso sí que te abre muchas puertas, poder conversar con la gente. El simple hecho de tener la llegada con un compañero, y siendo tú una persona nueva en una empresa y que te pueda explicar,
La verdad que es impagable. Por eso que las habilidades, fomentar las habilidades blandas en las carreras. Es lo que yo al menos les puedo recomendar. Acá hay otra pregunta que creo que es como súper importante igual. Dice María Teresa, en caso de accidentes en las mineras, ¿cuáles son los protocolos a seguir? También, muy, muy buena pregunta. En las mineras, la verdad es que es súper, súper importante la seguridad. Primero la seguridad, segundo la seguridad, tercero la seguridad. La verdad es que nos hablan todo el día de la seguridad y cómo controlarla, cómo poder hacer un trabajo más seguro cada vez. Es súper importante. Todos los procesos, todo lo que se hace en faena, todas las actividades tienen que tener protocolos y procedimientos. Yo como supervisora tengo que, si voy a inspeccionar una actividad, yo puedo pedir un protocolo y tengo que pedir de que se haga de la manera más segura y que todos los riesgos estén incorporados en la actividad que están haciendo, ¿ya? Todas las mineras tienen controles críticos, ¿ya? O riesgo de, en realidad, riesgo de materiales, así se llaman. ¿Qué es lo que es un riesgo material? Un riesgo material es un riesgo que te puede matar, ¿ya? Entonces, cualquier riesgo que se identifique en una minera y que te pueda matar se llama riesgo material y eso tienen asociado controles. Entonces, están súper, súper bien identificados. Y como hablando como en tema contexto actual, se incorporó hace poco un nuevo riesgo material que es el COVID-19, con sus controles críticos. O sea, estamos siempre el área de control de riesgo de las mineras siempre están actualizando estos riesgos y, como les digo, ahora se incorporó por el tema de la contingencia del COVID y ahora tienen que estar incluidos en todos los procedimientos de sus trabajadores. Así que sí, hay un montón de controles y todos los controles dependen del riesgo que se está identificando. Bueno, finalmente nos realizan una pregunta sobre si es que hay espacio para tanto para prácticas profesionales o algún proyecto de contratar específicamente mujeres dentro de la minera, si nos puedes contar algo respecto a eso. Sí, la verdad es que es un muy buen momento si son mujeres y quieren postular a cargos en la minería. O sea, la verdad, la estamos rompiendo en estos momentos. Es nuestra oportunidad. Así que sí, eso, estamos en el momento donde se nos está dando la oportunidad, ¿ya? En cuanto a las prácticas, bueno, en minera escondida no sé cómo funciona mucho, yo sé que hay periodos, ¿ya? Donde tú puedes postular, pero si quieren yo puedo averiguar esto y después por medio de Angie quizás le puedo indicar cuáles son las fechas, al menos de las empresas donde yo he trabajado, y también quizás a través de Angie me pueden hacer entrega de algunos currículums, tanto de hombres como mujeres, ¿ya? Yo, como les digo, he trabajado en varios lugares. Entonces, la verdad es que tengo hartos contactos en el sentido, no les puedo asegurar que los van a contratar, pero sí que van a recibir el currículum, ¿ya? Así que eso, así que bueno, ahí a través de Angie sería mi contacto, así que ningún problema. Bueno, María Teresa, te quiero agradecer de verdad por tu buena disponibilidad. Por responder todas las preguntas de los asistentes, que también le quiero recordar a todos los asistentes que está un formulario de una encuesta, por favor, para que la respondan para la finalización de esta actividad. Gracias de verdad. Yo creo que muy interesante el tema de actualmente mujer en minería. Y claro, yo voy a estar atenta acá para enviarte, yo creo que vas a recibir varios currículums, vamos a seguir en contacto. Y ahora le quiero dar paso a María Elena Bello, que es encargada de inclusión y equidad de género acá de la Universidad Autónoma de Chile, de la sede de Temuco, que va a dar unas palabras de cierre a lo que es este evento. Hola, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos, las personas que están participando como público y también a la expositora, estuvo muy interesante. Escuché todo lo que comentaste y creo que
es un gran avance lo que se está generando en materia de género, en donde, digamos, obviamente las mujeres puedan estar ingresando, consolidándose en espacios laborales que, digamos, en cierto momento histórico fueron muy más masculinos, ¿cierto? Masculinizados, por decir. Y bueno, ojalá que eso se siga, ¿cierto? Desarrollando, que sigamos avanzando como país, ¿cierto? Que vayamos caminando y siempre miremos los modelos más exitosos, el modelo de Finlandia, de Holanda, etcétera. Grandes países que se han atrevido, han apostado por ir más allá, ¿cierto? En materia de género, diversidad, etcétera. Así que para mí un placer y estoy muy contenta que se hagan este tipo de actividades y también le mando un gran abrazo a Manuel Castillo, ¿cierto? Quien también está acá en la cabeza de este tipo de iniciativas que son muy importantes, muy relevantes y tienen que seguir viralizándose. Así que muchas gracias. Bueno, damos por finalizado entonces a esta primera charla de un ciclo de charlas. Le damos las gracias nuevamente a María Teresa y lo esperamos a todos para nuestra siguiente expositora, que es Barbarita Lara, que va a ser el jueves 2 de julio. Así que buenas tardes a todos, que tengan una buena jornada.